Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, Tehuantepec. El debate que está llevándose a cabo a través de los candidatos a concejales del proceso electoral 2017-2018 que ha organizado el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con la participación de cadenas de radio de la región, así como también transmitiendo a través de la Liga de CORTV, Corporación de Radio y Televisión Oaxaqueña del Gobierno del Estado, quien está transmitiendo bajo esa liga, difundiendo bajo esta liga el debate que organiza el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con los candidatos a presidente municipal de Santo Domingo, Tehuantepec. Vamos a escuchar este interesante debate. Él, pues como fue presidente municipal, él ya tiene esa experiencia y yo le quiero preguntar al señor Donovan, ¿en dónde están las patrullas y las motopatrullas que él adquirió en su administración? Porque me metí a la página de transparencia del ayuntamiento y esto fue lo que entregó como parque vehicular. Y todos lo pueden ver, todos los ciudadanos lo pueden ver. ¿Gustan? Si gustan, ustedes como ciudadanos y la gente que me está escuchando, puede meterse a la página de transparencia del municipio y podrá ver qué parque vehicular nos dejó el señor Donovan. Siendo ciudadana, yo reclamo, porque soy tehuana, esta parte que él habla de congruencia. ¿Dónde está la congruencia? Gracias. Pues hemos terminado esta ronda de réplicas donde todos tuvieron la posibilidad de expresarse, de decir o de no coincidir. Esta segunda ronda también es fundamental para la vida de este país. No podemos negar lo que en este momento está pasando en el mundo. Y hablamos de la migración. Cuando hemos visto hace unos días, hace unas horas, a los migrantes, a los niños, hijos de migrantes, que están siendo agredidos, los derechos humanos son pisoteados, donde esa inversión que hacen al país, cuando lleva su dinero y se hacen las fiestas, porque ese dinero sirve, cuando inyectan la economía a los migrantes, pero son los que se mueren en el desierto, donde hay discriminación racial, donde se desintegran familias. Candidatos y candidatas, haremos esta ronda con este tema de migración. Y en el orden que también fue sorteado, tendrán 2 minutos
Y empezamos con el Partido Socialdemócrata, candidata Berta Rincón Molina. Bueno, el tema de migración nos preocupa a muchos y nos ocupa también a varios de nosotros, porque la migración está destruyendo familias que llegan hasta la frontera, donde ya se levantó un muro. Ya hay personas armadas pidiéndoles documentos para que puedan pasar. Yo quiero decirles que la migración de México es debido a la falta de economía y que agloba el país y que pues obliga a la migración. Pero si hubiera fuentes de empleo aquí en México, yo creo que esa gente no se tendrían que ir a otros estados a emigrar. Hablando de los migrantes que también pasan por acá, porque es un paso obligado de los migrantes centroamericanos, que pues vienen ellos a buscar el sueño americano, y que único que encuentran son leyes muy estrictas y que están en México. ¿Y cómo quieren que el México, que las leyes de Estados Unidos se cambien si nosotros tenemos unas leyes corruptas aquí en México y no podemos darle empleo a esas gentes que vienen de paso? Yo creo que aquí la economía ha hecho que nosotros, mucha gente de nosotros emigren. Pero si nosotros ponemos fuentes de empleo, le vamos a dar la oportunidad que esa gente se quede a trabajar momentáneamente en nuestro país para que después ellos puedan seguir su camino. Eso es lo que yo tengo para migración. Gracias, gracias, gracias. Les recuerdo que el tema es migración, un tema que nos parte el alma, que nos parte las familias y que también este paso de los migrantes de Guatemala, de El Salvador, son parte de este mundo y son parte de esta familia. Y aquí hay candidatos y candidatas que le aportan, que le proponen que también seamos más humanos. Le toca el turno ahora del Partido Verde a la candidata Verónica López Castillo, por favor. Sí, gracias. Bueno, el tema de migración, como usted lo dice, es muy complejo, es una pena, es muy triste ver por qué la gente emigra de su ciudad natal, por qué se tienen que ir a trabajar a otros lados abandonando a la familia. Pues eso es precisamente por la falta de oportunidad que no hay en la ciudad, y hablo específicamente de Tehuantepec. En Tehuantepec no tenemos economía, esto se deriva, pues no tenemos vocación económica, no hay industrias en Tehuantepec, las industrias están en Salina Cruz, están en Lagunas, en otros lados, pero en Tehuantepec no tenemos nada. Tehuantepec no tiene una vocación económica. Es por eso que nosotros estamos proponiendo eso, generar economía en Tehuantepec. Así vamos a evitar que muchos de nuestros hermanos, de nuestros paisanos, tengan que irse a otros lados para buscar el sustento de sus familias. En Tehuantepec somos muy ricos, con mucha pobreza, desafortunadamente. Es por eso que nos duele que la gente, que las familias precisamente se desintegren, porque el papá se tiene que ir y los hijos crecen sin esa protección paterna. Es por eso que nosotros estamos proponiendo la definición económica y queremos apostarle al turismo. ¿Por qué al turismo? Porque así hacemos que la gente de fuera venga a Tehuantepec, llegue a Tehuantepec, invierta en Tehuantepec, gaste en Tehuantepec, y eso nos va a generar un desarrollo económico. Pero para esto tenemos también nosotros que ofrecer algo a la gente que venga de fuera, una ciudad limpia, una ciudad segura. Así vamos a evitar que la gente tenga que emigrar, y cuando nos encontremos a nuestros hermanos de otras ciudades pasando por acá, hay que brindarles la mano, porque no sabemos en qué condiciones vienen. Bueno, sí la sabemos, vienen en condiciones muy deplorables. Es por eso que yo propongo la definición económica para que nuestros hermanos... Gracias, se determinó el tiempo. ¿Cuántos no hemos vendido el coche, la casa, para pagarle a un coyote y nos pueda llevar al otro lado, sin saber si regresemos vivos o no muchas veces, con el sueño de mandar y hacer una casa u otras cosas? Pero bueno, le toca ahora al candidato independiente Víctor Hernández Marcial. La intención de este gobierno que encabeza Víctor Hernández Marcial es tener un municipio próspero, donde tengamos la generación de desarrollo y oportunidades económicas, respaldado con todo momento en las actividades agropecuarias, pesqueras, artesanales, a través de los pymes, turismo,
y que le demos esa oportunidad a esas personas que somos de Tehuantepec y que de otra manera buscamos un sueño, como se le llama, americano, y que finalmente en ese caminar se quedan. En lo particular, en esta planilla que encabezo, tanto mi suplente como dos compañeros más vivieron ese sueño. Una de ellas, 8 años, que es mujer, dos de ellos, 3 y 4 años respectivamente. Y en este momento se tiene contemplado respaldar que a través de esos 123 millones de pesos que Tehuantepec contempla dentro de sus recursos, podamos hacer paso a paso los apoyos correspondientes para que esto realmente pueda llegar a ser y evitar el tema de la migración. Yo creo que hay muchos proyectos, hay muchas situaciones, y el asunto es que el recurso se aplique tal cual y que la ciudadanía esté enterado de que ese recurso, al ser transparentado, nos dará la oportunidad que nuestra gente, artesanos, mecánicos y cada uno de nosotros de nuestro oficio o profesión, no busquemos emigrar de lo que es Tehuantepec. Así que, enhorabuena, estamos en la mejor disposición, que ese recurso tal cual lo vamos a estar aplicando a partir del 2019. Gracias. ¿Y por qué no mencionar también aquellos hombres y mujeres que han hecho un éxito de su vida en otros países? También hay que presumir de eso, de los que somos capaces, los mexicanos, los oaxaqueños, los de Tehuantepec, somos capaces de eso y más. O los migrantes, también va por ellos. Les toca ahora el turno al Partido Revolucionario Institucional. Donovan Rito García, adelante. Yo quisiera hacer una pregunta precisamente en torno a este cuestionamiento. ¿Por qué migra la gente? ¿Por qué se va de su lugar de origen? ¿Por qué va a buscar nuevos horizontes? ¿Se va porque no tiene una oportunidad de empleo? ¿Se va porque a lo mejor le robaron y atentaron contra su patrimonio? ¿Se va porque a lo mejor en la escuela donde va su hijo no tenga una educación de calidad o una escuela de calidad? ¿Se va porque no tenga los servicios básicos donde viven? ¿Se van porque no tienen espacios deportivos para poder recrearse? Por eso yo creo que, haciéndonos esta pregunta, ¿por qué se va la gente?, tenemos que contestar qué tenemos que hacer para que la gente se quede. Tenemos que invertir, como ya lo dije, en el tema del deporte, tenemos que invertir en educación, pero sobre todo tenemos que generar fuentes de empleos a esas nuevas familias o nuevas parejas que están formando un matrimonio y que quisieran vivir en Tehuantepec, que quisieran quedarse aquí con su familia y no buscar esos horizontes. Por eso yo digo, tenemos que proponer servicios básicos, tenemos que proponer fuentes de empleo, sobre todo a esos jóvenes que están buscando esa oportunidad. Y yo creo, uno de mis programas principales, que es promover el microcrédito en las mujeres en Tehuantepec. Tehuantepec tiene una historia de comercio con nuestras mujeres, y por eso voy a apoyar con un microcrédito a aquella mujer que se dedica a la actividad comercial. Pero también vamos a buscar la capacitación para esas mismas mujeres con cursos. Ya lo hicimos una vez, capacitamos cerca de 4,000 personas en Tehuantepec. También voy a promover los cursos dirigidos para los jóvenes, para que tengan esas oportunidades de quedarse aquí en Tehuantepec y no se vayan a otros lugares. Y también a esos paisanos que están fuera, yo les mando un saludo y decirles que cuando regresen a Tehuantepec van a encontrar una ciudad segura y una ciudad estable. Gracias. ¿Y por qué no también pensar en cuántas mujeres no se quedan aquí? Pero también hay que poner el dedo en la llaga con enfermedades como el SIDA, que ha crecido enormemente también en este país. Y a veces estos migrantes, sin saberlo, nos complican esta parte de salud. Le toca ahora el turno del Partido de las Mujeres Revolucionarias y la candidata, perdón, Ivette del Carmen Díaz Gómez. Bueno, hace ratito hice una pregunta y pues no me la contestaron. Pregunté esto, no me contestan. Mi propuesta es, y lo estoy compartiendo con todos los ciudadanos, es llegar, crear el Instituto de la Mujer y Grupos Vulnerables. Es la bandera con la que mujeres, el Partido de Mujeres Revolucionarias está caminando. Pues, ¿qué es esto? Bueno, pues darle una atención integral a cada ciudadano tehuano de calidad.
odontología, medicina, ginecología, psicología, asesoría jurídica, pero sobre todo crear una casa que le pueda dar asistencia a migrantes cuando son regresados, darle curso, talleres, y después de esto, pretender darles préstamos a mujeres, a varones, para que puedan emprender y crear o aumentar sus negocios que ya tienen. Yo que fui parte de esta vivencia, mi papá emigró por falta de empleo, pues soy una ciudadana que es, a lo mejor sabe la manera de contrarrestar. No sé cómo a lo mejor lo pudieron haber hecho antes porque no he tenido la participación política. Es la primera vez que incursiono en la política, pero sí tengo la idea de cómo hacerlo. Y esta es la idea de cómo hacerlo. El Instituto de la Mujer y los grupos vulnerables le dará esa atención que muchos peruanos lo piden a gritos. No ser un gobierno de puertas cerradas, ser un gobierno humano, y es lo que vengo a proponer. Vamos a dejar de lado a estos actores que a veces sonríen y piden el voto con incongruencias. Siento que estoy harta de todas estas mentiras. Fui una de las que un día estuvo en aquel lado, escuchando, y hoy decidí tomar el... Gracias. Y yo me pregunto, igual usted que nos está viendo, cuando tenemos el ombligo en nuestra tierra y nos vamos lejos, ¿cómo no extrañar caminar en sus calles, ver el puente, ver el río? Eso también es ser... Y hacer patria, hacer oaxaqueño, hacer tehuano, eso también nos hace grandes. Ahora le toca el turno a la candidata Vilma Martínez Cortés de Morena. Sí, gracias. Pues bueno, la verdad el tema de migración también es un tema, como bien lo comentas, triste, porque ha provocado la separación de nuestras familias. ¿Cómo lo podemos combatir? Pues mediante el desarrollo económico de nuestro municipio, porque lamentablemente nuestro municipio no ha tenido igualdad de oportunidades, ha tenido una falta de oportunidades, y pues ahorita pues estamos escuchando con atención, hay programas que realmente pues ya existen y que pues como autoridades municipales creo que tenemos la obligación de acercarlos a la ciudadanía. ¿Qué proponemos nosotros para combatir el tema de migración? Yo creo que lejos de sentirnos orgullosos de que somos dentro de los 10 municipios que más reciben estamos ubicados dentro de los 10 municipios que más reciben mayores remesas, pues debemos de buscar la forma de cómo esas remesas se queden en Santo Domingo Tehuantepec y sean beneficiadas a las familias a las que se las mandan, y pues fomentar pues mediante un programa municipal una cultura de ahorro, buscando pues que esas remesas puedan invertirse para generar microempresas familiares y para que esto pues pueda generar un sustento familiar, porque pues hasta hoy pues llegan las remesas y se gastan pues en otras cosas y no en el patrimonio de nuestras familias. Por otra parte, queremos potencializar los recursos de la administración municipal, es decir, si no derrochamos el dinero como se ha hecho en las últimas administraciones municipales, pues podemos enfocarlo en generar capacitaciones a nuestros vecinos, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, a diferentes sectores de la población para tener... Gracias. Se terminó el tiempo. ¿Cómo pensar en estrecharnos la mano, en vernos en las calles de Tehuantepec y sumar? Sumar por esos migrantes, por las mujeres, por los niños, por los de la tercera edad. Porque al final de cuentas muchas veces ellos viven de lo que los migrantes nos hacen llegar. Le toca el turno ahora de a Yesenia, la candidata Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante. Quiero aprovechar este espacio para solidarizarme con mis hermanos mexicanos que sufrieron un desastroso asalto a sus derechos humanos en Estados Unidos. Reprobamos totalmente esa injusticia en contra de ellos. La migración es un problema a nivel nacional y Tehuantepec, pues no es ajeno a ello. La migración interna se da por dos motivos, por educación y por motivos laborales.
La migración educativa incluye principalmente a los jóvenes. Por ello, propongo crear un programa de becas talentos a todos aquellos jóvenes que salen de su ciudad en busca de terminar su educación y de mejores oportunidades. La migración, por razones laborales, queremos darle el acompañamiento a través de la Regiduría de Gobernación, en donde crearemos una coordinación que esté en constante comunicación y sobre todo le dé un acompañamiento y vea por sus derechos laborales. Crearemos también una línea de atención al migrante para que estén en constante comunicación con su gobierno actual. En nuestras agencias municipales hemos detectado que se encuentran muchas mujeres solas porque sus esposos, sus padres, emigraron a otra ciudad, al norte del país, o a Canadá o Estados Unidos en busca de otras oportunidades. Por eso, vamos a crear un programa de apoyo al campo para fortalecer a nuestros campesinos y puedan pagar el 50% para poder arar la tierra. También continuaremos difundiendo nuestro municipio, nuestras playas. Vamos por la reconstrucción y sobre todo seguir fortaleciendo la infraestructura en la ciudad para que Tehuantepec sea un referente turístico a nivel nacional e internacional. Gracias. Hemos terminado esta segunda ronda. Ahora pasaremos a las réplicas con la misma mecánica que la anterior ocasión y donde ustedes pueden ahondar o cuestionar o preguntar del tema antes tratado. Les recuerdo que esta réplica dura 1:30 y le toca como primero, esto fue el sorteo, de esa manera, a nuevamente la candidata Yesenia Nolasco Ramírez. Le recuerdo que tiene 1:30 del Partido de la Revolución Democrática. Continúo con mi propuesta. Como lo dijimos, vamos a seguir promoviendo a Tehuantepec, a seguir publicitando nuestras playas, nuestras costumbres, nuestra cultura en Tehuantepec, para que Tehuantepec se vuelva nuevamente ese referente a nivel nacional e internacional. También eso va a provocar derrama económica y generará las oportunidades que requiere nuestra gente. También tenemos que dar las condiciones a toda aquella empresa que se quiera venir a establecer a Tehuantepec con incentivos fiscales para generar nuevos empleos. Y se ha tocado temas muy sensibles aquí a través del moderador. Efectivamente, hay problemas de salud en Tehuantepec en el tema del VIH. Por eso tenemos una dirección en donde han sido atendidos esta parte y sobre todo hemos abundado en la prevención en las escuelas y también a las mujeres de las agencias municipales. Seguiremos trabajando por fortalecer nuestro campo, seguir fortaleciendo y empoderando a la mujer a través del Instituto de la Mujer Tehuana, como lo hemos hecho, a través de programas para la familia, de programas también y de oportunidades para nuestras personas de capacidades diferentes. Vamos por un Tehuantepec de oportunidades para todos y para todas. Gracias, gracias. Continuamos. Pero además estas réplicas son para que también usted desde su casa, ahora con esta nueva modalidad de las redes sociales, usted participe, usted pueda mandar mensajes ahí y tenga por seguro que cada uno de estos candidatos y candidatas lo van a leer y van a darle seguimiento, que no quede en este debate. Este acercamiento con las redes sociales es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ciudadanos responsables, que eso es lo que hay que aplicar en esa parte. Ahora, continuamos en esta réplica con Ivette del Carmen Díaz, candidata del partido de las Mujeres Revolucionarias. Bueno, pues igual, digo, si estas propuestas que ahorita las mencionan, yo creo que ya fueron diputados, ¿verdad, licenciada Vilma? Entonces, si ya fueron diputados y tuvieron la posibilidad de ayudar, lo digo para quienes ya fueron diputados, ¿por qué no miraron en ese momento el tema de migración? Mi propuesta, el Instituto de la Mujer, pues es el instituto que no nada más va a ver a mujeres, sino también a condiciones de grupos vulnerables. Vuelvo a repetir, la migración es uno de los temas que va a atacar el Instituto de la Mujer, porque no nada más son las mujeres, los niños, los ancianos, sino también el tema de migración. ¿Cómo? Vuelvo a repetir,
esta capacitación y talleres para que puedan ellos emprender pequeños empleos y negocios, le dará a ellos el sustento dentro de sus familias y la economía para que ellos puedan evitar emigrar y sobre todo también crear una condición de una familia y no la destrucción de estas pequeñas familias, porque las mujeres se quedan solas y los niños también. Entonces, pues a veces nada más pensamos en el que se va, pero también hay que pensar en las mujeres que también se quedan. Gracias, gracias. Y entonces, ¿cómo no pensar en que uno puede ser feliz también aquí en su país, en su estado, en su municipio? ¿Por qué no pensar eso? ¿No pensar en tener que emigrar para encontrar una felicidad? ¿De qué tipo? Cuando aquí nos vemos a los ojos y nos sonreímos, cuando aquí nos salimos y nos acostamos en una hamaca, eso también es felicidad. Vamos a continuar ahora con el candidato independiente, Víctor Hernández Marcial. ¿Qué les puedo comentar? Una experiencia o dos experiencias lamentables. Cuando me entero que uno de mis vecinos fallece y se tiene que repatriar, nos costó dos semanas para poder hacerlo y vivir esa parte. Posteriormente, 2 años después, sucede con una vecina de la colonia Benito Juárez y hacemos la misma dinámica. Ahí nos costó casi 3 semanas. Es pesado, es complicado esa experiencia, esa vivencia. Y por eso sigo comentando que cada recurso que el ayuntamiento de Tehuantepec percibe y recibe anualmente sea aplicado tal cual para evitar que nuestra gente vaya a morirse fuera de su lugar, fuera de su país, y tengamos que pasar toda esa penuria para volverlos a traer. Yo en lo particular sé que hay necesidad y lo vamos a estar viendo y visualizando y aterrizando cada proyecto productivo, cada desempeño, impulsando la economía local para que de ahí partamos y la gente no tenga la necesidad de emigrar. Independientemente en el asunto de educación, sí se hará y estarán con todo el respaldo también para que nuestros estudiantes tengan una oportunidad en el extranjero, pero también nuestro pueblo tenga la oportunidad de ser y de lograr una estabilidad económica y familiar en Tehuantepec. ¿Y cómo no mencionar a los grandes hombres y mujeres que salieron de aquí, que le aportaron historia a este país? Tehuantepec está presente en la historia de este país, y nos hace grandes. Por eso usted tiene ahora la oportunidad de tenerlos aquí, de escuchar sus propuestas y usted decidir. Ahora le toca del Partido Verde a la candidata Verónica López Castillo. Quiero ahondar un poquito en el tema. Yo creo que el principal motivo por lo que la gente emigra es por la falta de oportunidades, por la falta de empleo que no hay aquí. Pero pues nosotros como Partido Verde estamos proponiendo incentivar el empleo a través de la Dirección de Proyectos Productivos. Esta dirección va a atender a todos los hombres y mujeres que deseen hacer proyectos y autoemplearse, pero que todo esté vigilado para que no, porque desafortunadamente los líderes sociales que llevan esos proyectos siempre les tiran a la mitad de las personas que promueven para los proyectos. Por eso dentro de esta autoridad municipal eso no va a pasar, porque vamos a tener vigiladas a esas personas. Ya basta de todos esos líderes sociales que se enriquecen a costa de nuestra gente, quitándoles la mitad de los proyectos productivos. Y efectivamente yo creo que aquí los 3 candidatos ya fueron diputados, y pues yo creo que ahorita quieren proponer cosas para el migrante, porque no lo hicieron antes. Ellos ya tuvieron la oportunidad de ser diputados y nosotros es la primera vez que se nos da la oportunidad de poder servir a nuestra tierra, y lo vamos a hacer con todo el corazón, porque estamos proponiendo un gobierno humano. Eso es lo que hace falta, tener la sensibilidad y sentir lo que los demás sienten para poder dar una atención de calidad a nuestros hermanos de Tehuantepec. Y cuando nos regresan un ataúd con algún migrante, mujer, hombre o niño, o cuando ya no regresa un esposo, ni siquiera ver crecer a sus hijos. Del Partido Revolucionario Institucional, Donovan Rito García, adelante. Pues bueno, hace un momento planteé cómo debemos de hacer para que nuestra gente no se vaya.
Pero también hay que reconocer que ya hay mucha gente viviendo en el norte, en Estados Unidos, y esa gente añora regresar. Y desde ahí yo planteo una oportunidad, un nicho de mercado, el mercado de la nostalgia. Aquel migrante que está allá, pero que añora un huipil de Tehuana, que añora tener lo que por muchos años no ha podido, aquí un planteamiento, crear un proyecto, y lo estamos haciendo en la agencia Lázaro Cárdenas con un grupo de mujeres que estamos retomando el bordado antiguo, y quiero hacer de Tehuantepec un referente de mujeres que estén bordando en todas las agencias y en todas las colonias ese bordado antiguo. Y por ahí le planteaba yo a un joven, ¿por qué no? Si tu mamá borda, tú genera una página en internet para que puedas vender a través de internet o de Facebook a ese mercado de la nostalgia, a ese tehuano que está allá, un huipil, una guayabera bordada. ¿Por qué? Porque así se pueden crear también oportunidades de negocios para nuestros jóvenes. Y yo quiero decir muy claro, ese referente son con las mujeres que todavía conservan ese bordado antiguo. Tendremos que capacitar a más mujeres para que de ahí se genere una economía. Y cuando la gente busque un bordado, venga a Tehuantepec y no tenga que ir a Juchitán como antes se hacía. Ahora podemos nosotros retomar esos huipiles y esos bordados con las mujeres de Tehuantepec. En este país, en este estado y en Tehuantepec tenemos para dar y prestar el amor, la cultura. Y creo que eso vale la pena que usted, que nos está viendo, también lo reflexione. En este mundo no nada más la política es... los recursos de la administración, como lo había dicho cuando se me acabó el tiempo, de que necesitamos realmente que los recursos de la administración sean usados para lo que son, de con uso transparente, y con el dinero que nos ahorremos de ya no estar con el tema de la corrupción, vamos a implementarlo para generar la capacitación de vecinos, de grupos, de personas que hemos detectado previo a un análisis de que quieren irse a conseguir ese sueño americano, y decirles que no se preocupen, que la presidencia municipal está con ellos, que vamos a implementar escuela de artes y oficios, pero que realmente funcione para estas personas que quieren salir a buscar un sueño americano. ¿Cómo vamos a realizar esto? De tal manera para que ellos puedan tener una fuente de ingresos. Vamos a buscarle también el mercado, como bien, por ejemplo, ahorita, aparte de nuestros bordados tradicionales, tenemos gastronomía, tenemos indumentaria, tenemos un único. Gracias. Cuando algún migrante regresa, y también hay que decirlo, a veces los mismos hermanos, los mismos mexicanos, somos los primeros que los vaciamos, les quitamos. Eso también sucede con los migrantes. Y aquí en nuestro país. Le toca ahora del Partido Socialdemócrata, candidata Berta Rincón Molina. Bueno, Tehuantepec necesita tener un instituto del migrante para que podamos atender a la gente que por necesidades mueren en el país del norte, y tienen que traerlos a Tehuantepec y no pueden hacer los trámites por falta de dinero. El Instituto de Migrante va a apoyar a que esa gente pueda venir, su gente con los cadáveres a Tehuantepec. Y además, yo quiero que se capaciten a las personas, a la gente. Vamos a darle certeza jurídica. Vamos a ayudar a personas del campo para que ofrecerles fuentes de empleo, para que no se vayan, para que no emigren. Hay que darle capacitación a los campesinos, hacerles proyectos productivos para que salgan adelante. Tenemos que poner el Instituto de Migración acá en Tehuantepec para que apoye la situación de las gentes que están en el otro país del norte y que tienen que traer a sus familiares cuando ya se mueren allá en el otro país del norte. Yo exijo
También que se ponga mucho cuidado con los migrantes que pasan y ofrecerles la mano amiga de Tehuantepec y de México. Gracias. Pues hemos terminado esta segunda ronda con el tema de migración y la verdad que me congratulo porque creo que Tehuantepec es una gran familia, quieren que Tehuantepec siempre esté en cualquier parte del mundo. ¿A poco no se siente orgulloso usted de que diseñadores en Europa, en Francia, presuman lo que somos también aquí en Tehuantepec? Pues ahora trabajemos para presumir lo que podemos hacer en Tehuantepec. Vamos a pasar ya a esta, no recta final, pero sí el tema que vamos a contar ahora, un tema que me duele el alma al tocarlo, tema de infraestructura, una zona que fue golpeada, que fue masacrada, si me permiten el tema, por estos desastres naturales, y donde pues fue nota a nivel mundial, aparte de lo bellas que son las mujeres y lo largo de los hombres, pero por esta desgracia. Yo quisiera saber ahora en esta ronda también su opinión de qué hacemos con Tehuantepec, de qué podemos hacer para salir adelante como lo hacen todos los días. Y antes agradecerle a aquellos que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen y estoy checando para ahí, gran cantidad de réplicas tenemos, nos ven en diferentes partes del país, se los comento. Y la verdad que, se los digo honestamente, es un lujo estar aquí en Tehuantepec. Vamos a pasar con ese tema que es infraestructura, el orden ya se los digo, fueron rifados, en ese orden participan, tendrán 2 minutos para abordar este tema y empezamos con el Partido Revolucionario Institucional, Donovan Rito García, con el tema infraestructura. Pues bueno, yo creo que acaba de tocar un tema muy importante, la reconstrucción del Istmo y de nuestro municipio. Ahí yo voy a proponer un tema, a partir del mes de julio, que seamos presidentes electos, inmediatamente me voy a ir a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda para hacer el plan estratégico de la reconstrucción. Y voy a invitar a todos los presidentes electos. ¿Para qué? Para que primero hagamos la evaluación de cuántas escuelas tenemos que reconstruir. Y cuando se empiece a procesar en la Cámara de Diputados el presupuesto de egreso 2019, le vamos a pedir a la Secretaría de Hacienda desde ahorita que ya incluya un monto para la reconstrucción de las escuelas. Así también vamos a hacer con el INAH la reconstrucción de las iglesias, porque es algo que le está doliendo a nuestra gente. No por algo le dicen capital espiritual del Istmo a Tehuantepec, porque es el municipio que tiene el mayor número de iglesias. Y vamos a trabajar con el gobierno federal para que también se asigne un monto en el presupuesto 2019 para la reconstrucción o la rehabilitación de estas iglesias que están dañadas y que le está doliendo mucho a nuestra gente. También un censo que se haga de manera justa y equitativa para que el gobierno federal destine más recursos para esta reconstrucción que nos está doliendo a todos los paisanos, ante la Secretaría de Hacienda y ante la Cámara de Diputados. También yo quisiera hacer referencia a que tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura social básica. Siguen creciendo nuevas colonias, siguen necesitando agua, luz, drenaje, escuelas, pavimentos, y tenemos que hacer una inversión extraordinaria para estas nuevas colonias. También un tema, el colector, no tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Todas las aguas negras se van a parar al río de Tehuantepec y una planta de tratamiento no es la opción. El colector que vaya a dejar esas aguas a la planta de tratamiento de Pemex es la opción que podemos destinar para dejar de contaminar nuestros mantos acuíferos. Es uno de los proyectos más importantes de mi municipio. ¿Cuántos de ustedes, hombres y mujeres, se quedaron sin un techo? Se quedaron sin una sonrisa, sin una escuela. Pero creo que ahí está la grandeza de la raza humana, de renacer, y eso es importante. Ahora vamos de Morena, Vilma Martínez Cortés. Sí, gracias. Pues efectivamente el tema de reconstrucción es un tema pues delicado. Tuve la oportunidad de, el día de ayer, estar en el centro de la ciudad, San Jacinto, San Jerónimo, San Sebastián, en donde de Tehuantepec es la parte más afectada. Es triste ver pues derramar lágrimas con los vecinos porque han perdido el patrimonio pues de toda su vida, el patrimonio de su familia.
Bueno, nosotros vamos a trabajar en la reconstrucción. Si bien es cierto, no vamos a poder hacerlo todo como presidenta municipal. Sin embargo, pues vamos a gestionar con las autoridades federales y desde luego con nuestro próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde ya hicimos un acercamiento y estamos trabajando sobre el proyecto que vamos a desencadenar para Santo Domingo Tehuantepec en el tema de reconstrucción. Es un proyecto grande que de alguna u otra forma pues no vamos a esperar hasta el día 1 de enero para poner a empezar con este proyecto. De obras, ¿para qué? Para que todos los comités de obra, los agentes municipales. Y las organizaciones sociales también puedan tener conocimiento. Conocimiento de la priorización de obras y así podamos nosotros darle la importancia que tiene el Consejo de Desarrollo Municipal. Gracias, se le terminó el tiempo. Pero también hay gente que durante estos eventos, y se sigue haciendo, agredía a los hermanos, a las hermanas. Lo digo no en cuestión religiosa, sino de amistad. ¿Cuántos de ellos también entraron a robar o se aprovecharon de las circunstancias? ¿Cuántos de ellos también no les importó muy poco, ni el vecino, ni el abuelito, ni la abuela? También esa es una verdad que hay que ponerla sobre la mesa. Le toca ahora a Víctor Hernández Marcial, candidato independiente. La capacidad de gestión como presidente municipal va a permitir que estos rezagos que hemos tenido va a lograr llegar a la meta apropiada. Sé que muchos de nosotros como tehuantepecanos y tehuantepecanas tenemos ese detalle de lo que nos sucedió por naturaleza el 7 de septiembre. Mas, sin embargo, sé que los amigos que en su momento estarán en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y el que en algún momento sea presidenciable, también ha pregonado que finalmente esos recursos tengan que llegar a los lugares donde se ha necesitado y que no ha dado el paso correspondiente para que cada una de estas personas se sienta beneficiado o se sienta respaldado por su gobierno. Yo considero que en este andar de gobierno no debe de priorizarse o descartar a un alguien. He visto lamentablemente tanto de una manera a la autoridad actual que se olvidó completamente de Tehuantepec, y otros que desde la Cámara de Diputados pues no hicieron lo que correspondía llevar a cabo. Mas, sin embargo, sabemos que como gobierno estaremos haciendo las gestiones a partir de lo que es la fecha correspondiente e ingresaremos las propuestas en septiembre como corresponde a ley y en noviembre primeramente.
todo camine, ya está, será aprobada los recursos apropiados en los ramos correspondientes y hagamos y haremos de Tehuantepec el resultado de lo que se necesita para volver a levantar a este municipio tan bello y hermoso. Lamentablemente no ha sido así, pero como gobierno municipal, como gobierno independiente, sabemos que esos 187 millones de una u otra manera ayudarán a Tehuantepec a volver a resurgir. Gracias. ¿Y cómo dejar fuera a los medios de comunicación, a los periodistas que en ese momento estuvieron también dando la noticia a nivel nacional? Vaya un reconocimiento a todos aquellos que también estuvieron pendientes en ese momento. Ahora le cedo la palabra a la candidata Verónica López Castillo del Partido Verde. Y en el tema de reconstrucción de nuestra ciudad, nosotros, yo creo que no sé si la mayoría estaba aquí en Tehuantepec cuando esto pasó. Yo sí estaba acá, yo lo viví. Viví la caída de mi hogar, yo lo viví en carne propia. Es por eso que yo quiero hacer énfasis en la revisión del padrón de beneficiarios del Fonden, porque mucha gente no ha sido aún atendida, gente que aparecía en el padrón no pudieron cobrar ese recurso para poder reconstruir sus casas. Entonces se tiene que hacer una revisión exacta para ver dónde quedó ese recurso, dónde se desvió ese recurso. Y en materia de infraestructura para Tehuantepec, nosotros estamos proponiendo la infraestructura vial. Esto nos va a permitir hacer una vía alterna para Tehuantepec. Tehuantepec ha crecido mucho. Tehuantepec ha crecido colonias, barrios, agencias. Es por eso que Tehuantepec necesita una salida alterna. Ya no, el puente de fierro ya no aguanta. A diario esto afecta directamente a nuestros amigos y hermanos transportistas, a los taxistas, que día a día ellos trabajan para llevar el sustento a sus familias. Es por eso que nosotros estamos proponiendo la creación de una vía alterna, utilizando las vías del ferrocarril que ya están en desuso, que la gente se lo está acabando. Entonces, ahí podemos hacer una vía alterna, va a beneficiar directamente a ellos y a toda la ciudadanía de Tehuantepec. También la creación no de una planta de tratamiento de aguas residuales, porque no solo es el río el que está contaminado el barrio de Villana en la parte de la ciudad perdida, tiene una laguna enorme de aguas negras, está el Pitayal, está el fraccionamiento Yengola, la Noria y muchos puntos en Tehuantepec. Se necesita crear varias plantas de tratamiento de aguas residuales, agua que va a ser que puede ser reutilizada y va a beneficiar a la misma ciudad, porque desafortunadamente el agua es... Gracias, se terminó el tiempo. Yo sé que el cielo de Tehuantepec es muy hermoso, ¿no? Pero no es suficiente para tapar las necesidades que se tienen. Cuando no hay un techo, cuando no hay una barda, o sea, no es suficiente el cielo para cobijarnos. Le tocó el turno a la candidata Ivette del Carmen Díaz Gómez, del Partido de las Mujeres Revolucionarias. Bueno, pues yo no sé si soy la única que tiene dudas y muchas preguntas, pero sí sobre el tema de infraestructura a mí verdaderamente aún me duele. Porque pues hoy, vuelvo a repetir, del barrio Santa Cruz, uno de los barrios que fue también muy afectado, y también fui afectada. Y mi pregunta es para varias personas, antes que yo empiece con mi planteamiento. Preguntarle a la licenciada Vilma, Morena dijo que iba a donar parte de lo que el INE le daba para que pudieran reconstruir el Istmo. Quiero saber en dónde reconstruyeron y qué hicieron. Para la licenciada Yesenia, que luego presenció ahí cuando andaban en el momento de que estaban llegando las ayudas y los apoyos, teniendo que presenciar actos de unión en vez de unir, estaban peleando con el gobierno federal por estos apoyos. Y al licenciado Donovan, que fue el que, si no más recuerdo, usted votó a favor de un endeudamiento de 1.200 millones de pesos, para que pudieran reconstruir Tehuantepec. Y si mucha gente no lo sabe, yo sí lo sé. Entonces, quiero que me esclarezcan qué pasó con este dinero y voy a empezar a proponer rápidamente de que nosotros como propuesta traemos que nos sean claros, primero con transparencia, tanto el gobierno federal como el estatal, en dónde quedaron esos recursos. Porque también hubo donaciones de artistas, de gente que está en otros países, y nunca nos dieron a los ciudadanos mexicanos y sobre todo a los tehuanos en dónde quedaron estos recursos. Entonces, sí quiero saber
para que nosotros podamos trabajar con el inicio de la infraestructura, rehabilitando y construyendo las principales entradas de nuestros barrios, de nuestras colonias y de Tehuantepec. Gracias. Creo que es tiempo también de seguir haciendo historia, construir la historia de este Tehuantepec, de este Santo Domingo Tehuantepec, que tiene para dar a todo el mundo, ¿eh? Ahora le toca el turno a la candidata Berta Rincón Molina, del Partido Socialdemócrata. Bueno, la reconstrucción de escuelas, iglesias, que se asigne un monto, como por un censo general también de las casas, porque muchas casas fueron censadas y no fueron beneficiadas. La luz y el agua, el drenaje, el tubamiento de aguas negras, libramiento de hacia el barrio Liesa para abatir el cuello de botella que se hace en el puente de fierro de Tehuantepec, incluso municipalizar el agua potable y hacer pozos profundos en los diferentes barrios de Tehuantepec. Asimismo, queremos que las aguas negras que están en tubamiento se lleguen al cárcamo, que está por el fraccionamiento de los Tamarindos. Es un cárcamo que se hizo en la época de Murat y jamás se utilizó. Ahí pueden llegar las aguas negras y de ahí hacer residuos para que lleguen a los campos. A la gente de los campesinos les va a servir esa agua residuada. Y pues yo pido que en el puente de fierro de Tehuantepec llegue hacia donde estaba el cine Gisela, esa entrada de carros pequeños para que se pueda desafogar el cuello de botella que se forma en el puente de fierro de Tehuantepec. Y también que las cosas que se van a hacer, que se hagan bien, porque muchas cosas llegaron con el terremoto, muchas cosas llegaron, despensas, que no sé dónde quedaron, y ahorita veo que la están repartiendo para hacer proselitismo político, y eso no se vale, porque esas despensas eran para la gente y se dio a repartir en su momento, y eso es lo que yo digo, ¿a dónde quedaron las despensas? Le pregunto a la presidenta municipal, porque ellos saben de dónde quedaron esas despensas, las siguen dando, las siguen trayendo en bodegas, y eso no se vale. Gracias. Gracias otra vuelta a los que nos siguen en redes sociales en este ejercicio, un ejercicio de comunicación, yo siempre lo repito, de ida y vuelta, que es bien importante. Gracias por seguirnos. Y ahora, bueno, ya le toca el turno al Partido de la Revolución Democrática, candidata Yesenia Nolasco Ramírez. Quiero aprovechar este espacio para contestarle a la compañera Verónica. Yo sí he dado resultados como diputada federal y ahí está una muestra en la página de la Cámara de Diputados. Te informo que ya existe una dirección de proyectos productivos, así que vete buscando otra opción. El 7 y el 23 de septiembre, la naturaleza nos golpeó fuertemente. Ante la falta del apoyo del gobierno federal, hemos recogido más de 12,000 metros cúbicos en escombro. A casi a un año de este acontecimiento, tenemos todavía más de 7,000 viviendas sin censar. Por eso, continuaremos con la gestión para lograr que estas viviendas cuenten con un apoyo por parte del gobierno federal, porque ya va a cambiar. Durante mis recorridos de campaña he hecho un fuerte llamado a la ciudadanía para que participe y se una con su servidora como autoridad municipal para ir a la casa de todos los mexicanos y pedir un presupuesto para la reconstrucción de Tehuantepec, para reconstruir sus viviendas, para reconstruir sus iglesias y sus edificios públicos. Recordemos también que nuestra región fue afectada por la sequía, por la lluvia y, por supuesto, por los sismos. No queremos dejar pasado esto desapercibido, que todo esto empezó a suceder a los 7 meses de nuestra administración y mi equipo de trabajo dejó el Palacio Municipal para ir a atender a la ciudadanía, para atender de mano a mano, y juntos nos quitamos nuestro uniforme y nos pusimos el uniforme de tehuanos, el uniforme de nuestra patria, que es Tehuantepec. Yo te quiero decir, Berta, que no hay ni una sola despensa en ninguna bodega y no tengo bodega. Te quiero decir también que jamás lucramos con el dolor de la gente, sino todo lo contrario. Dimos lo que tuvimos en nuestros recursos propios, con los recursos del municipio, con el apoyo de mucha gente de Tehuantepec. Vamos por la reconstrucción de nuestra ciudad. Gracias, gracias. Pues hemos terminado esta ronda donde cada uno tuvo la oportunidad de tener 2 minutos para que usted lo siga viendo y sintonizando. Ahora viene la parte de las réplicas en cuestión de este tema, precisamente. Sí, tendrán 1 minuto 30
Y quien va a abrir esta réplica es de precisamente el Partido de las Mujeres Revolucionarias, candidata Ivette del Carmen Díaz Gómez. Pues bueno, otra vez yo de nuevo. Y vuelvo a preguntar, porque caminando con la gente me decía sus dolencias. Y yo desde la mañana le lo dije en la radio, yo traigo el dolor del pueblo, porque yo soy del pueblo. Si entonces no me contestan qué pasó, yo le voy a decir al licenciado Donovan. Puedo pensar entonces que con los folios que andaban recogiendo los del PRI, entonces pudo haber pasado lo mismo cuando dio una conferencia de prensa diciendo que no usaba parte de lo que era el Estado para andar en campaña política, cuando después da la conferencia de prensa y efectivamente en el Facebook aparece la imagen de la persona que traía el carro. Entonces, pues yo no soy de las ciudadanas que se quedó con la duda. He investigado, me he metido a páginas de transparencia en el municipio, en páginas de redes sociales, y aquí está. Entonces, pues verdaderamente a mí sí me genera un poco de inseguridad y miedo en quienes estoy poniendo de nuevo el voto. Vuelvo a hacer la sugerencia y acaba la parte humana que a mí me corresponde hacerle saber a la gente que es momento de que... que le den el voto a gente que no ha tenido la oportunidad de gobernar. Es momento. Gracias, se terminaron el minuto 30 que teníamos. Ahora le cedemos también el turno del Partido Socialdemócrata, candidata Berta Rincón Molina. Bueno, vuelvo a decir el tema, porque en realidad Tehuantepec es una hamaca en el Istmo y está dormida totalmente. Tiene 33 años de atraso en Tehuantepec. Nosotros queremos llegar a gobernar porque traemos la experiencia. Tenemos las manos limpias y nunca hemos estado en un puesto de elección popular. También te quiero decir, Yesenia, que tu hermana la fue captada con una camioneta con despensa de la López Portillo entregándosela a las personas. Nosotros no podemos hacer eso porque somos un partido pequeño que apenas empieza a trabajar. Pero sí te digo una cosa, de que las despensas sí las estuvieron dando después de que pasó el sismo a las gentes allegadas a ellos nada más. Tehuantepec necesita tener un gobierno incluyente, un gobierno que vea por las gentes que menos tienen. Ya no queremos familias en un palacio municipal que esté su familia, que esté su cuñado como tesorero, que esté toda la familia ahí metido. Queremos un palacio bien para Tehuantepec, queremos trabajar con gente nueva, con gente que tenga experiencia, con gente que dé resultados para Tehuantepec, y sin duda alguna somos nosotros los que venimos con las manos limpias y el trabajo que se va a hacer por Tehuantepec y salimos adelante por todo nuestro pueblo. Gracias, gracias. Saludos a todos los portales que nos están replicando este debate desde Santo Domingo, Tehuantepec. Ahora le toca también al Partido de la Revolución Democrática, Yesenia, candidata Nolasco Ramírez. Adelante, por favor. Berta, con todo el respeto que te tengo, porque eres mi vecina de muchos años, el que firma está obligado a aprobar. Te pido que por favor hagas la denuncia correspondiente, porque de lo contrario, ¿eres ignorante de la ley o eres cómplice? Recordemos que nuestra región fue azotada con este sismo y por lo tanto tenemos que generar un programa de reconstrucción para todo nuestro municipio. No nada más fue azotado el centro de Tehuantepec, también nuestras agencias municipales. Tenemos que seguir luchando y trabajando para conseguir esos recursos y seguir atendiendo a la ciudadanía que tiene tantas viviendas dañadas hoy en Tehuantepec. Creo que si lo seguimos haciendo de la misma manera juntos, vamos a lograr que Tehuantepec salga adelante y vamos a lograr que la última casa esté de pie. Y como les he dicho, vamos a luchar y vamos a ir a la casa de todos los mexicanos a pedir por ese presupuesto para la reconstrucción de todo nuestro municipio y también sacar adelante a Tehuantepec del rezago que se encuentra en la infraestructura. Nosotros ya hemos dado resultados en menos de un año y las pruebas están ahí.
Yo te invito a que concientices tu voto ciudadano y veas quién es la mejor opción por Tehuantepec. Continuamos, gracias. Cuando usted recorre las calles de Tehuantepec, Tehuantepec no es de nadie, Tehuantepec es de todos. Y apuéstele por eso. Y mire, ahora le toca a candidato independiente Víctor Hernández Marcial. Pues yo considero el tema de cultura como finalmente debe de ser. Los recursos se comentan, se dicen. Hace 25 años Tehuantepec no recibía recurso estatal o federal. Y más sin embargo se hicieron muchas obras. Y ahora resulta que recibimos 68 millones de pesos para el ramo 33 y simple y sencillamente no se ve nada, ¿no? Mencionan que se hacen o se hicieron proyectos. ¿Cuáles fueron los proyectos? No sabemos. Y también se comenta que se levantaron no sé cuántas toneladas de escombro y resulta que Tehuantepec sigue igual. Ya estamos a 9 meses. Entonces, hablamos, pero no somos coherentes con la realidad. Y ahorita yo los invito a los ciudadanos a que pasen a las calles y vean la realidad de lo que es realmente este Tehuantepec, como lo tienen y que lamentablemente no debería de estar. Entonces, yo considero que vamos a ir por buen rumbo, vamos a estar viendo el tema de la central de abasto, que permitirá recuperar a Tehuantepec el tema de la economía y que de otra manera vamos a impulsar este municipio que tanta necesidad tiene en ese aspecto. En el tema de vialidad, es un sueño, pero sé que de una u otra manera tendremos un flujo vehicular, una vez siendo gobierno, de la gasolinera hacia la estatua de la Tehuana. Gracias. Y la grandeza de Tehuantepec no nada más está también en sus iglesias, en su casa de la cultura, exconventos, está en los niños también, en las mujeres, en los hombres que salen al mercado todos los días. Ahí está la grandeza de Tehuantepec. Le doy la palabra del Partido Verde a la candidata Verónica López Castillo. Gracias, Yesenia, por la aclaración, pero te comento que nuestra dirección de proyectos productivos va a ser funcional, gratuita y sin ningún desvío, en donde bajen los proyectos al 100% a nuestros amigos productores. En el tema de vialidad, pues yo quiero seguir comentando lo que nosotros estamos proponiendo, la creación de la vía alterna, la creación de dos conectividades. Esto es urgente en Tehuantepec, una que va a conectar del centro de la ciudad hacia los límites de los barrios San Juanico y Liesa, y la otra que es de los barrios San Jerón, es Laborío, y hacia el barrio de Santa María. Es urgente hacerlo esto, muchos nos han criticado esta propuesta, nos dicen que de dónde van a bajar los recursos, pero aquí tenemos a 3 diputados y sabemos que ellos saben de dónde se puede obtener ese recurso, y Tehuantepec ya merece una obra de impacto, algo que verdaderamente Tehuantepec le cambie el rostro, es necesario, y es por eso que el Partido Verde Ecologista ha hecho este proyecto con arquitectos tehuanos, gente tehuana, gente que vive aquí, y yo propongo que Tehuantepec sea para los tehuanos. No podemos traer manos de otros lados a que venga a trabajar, ni gente que venga de fuera a querernos gobernar. Tehuantepec tiene que ser para los tehuanos. Es por eso que el 1 de julio van a decidir por el Partido Verde Ecologista de México y por Verónica López Castillo. Y bueno, no hay que ir muy lejos para encontrar el paraíso, está aquí en Tehuantepec, eso que nos quede claro, ¿verdad? Así es de que yo los invito a que en su momento visiten este gran lugar mágico que tenemos aquí en Oaxaca. Le toca el turno a la candidata Vilma Martínez Cortés, de Morena. Sí, gracias. Bueno, pues el tema de reconstrucción es importante, ya hablamos de las iglesias, de las viviendas, que por cierto, pues yo creo que cuando ya en el 2019, con el apoyo de toda la ciudadanía, pues vamos a priorizar que los programas sociales, que el procedimiento de reconstrucción en entrega de folios, pues no sea partidizado, sino sea a la gente que realmente lo necesite, y eso es un compromiso que también hace Vilma Martínez Cortés. Estamos combatiendo la corrupción, estamos pues luchando para lograr este cambio.
aparte de las iglesias, aparte de las viviendas, pues también pues hay que ver qué está pasando con las escuelas. La verdad, las escuelas es un semillero de futuro de nuestro país, de nuestro Tehuantepec, y pues debemos de tomar atención en ellas, y desde luego vamos a gestionar a partir de nuestra administración los recursos necesarios para rehabilitarlos. Si antes del temblor teníamos carencias con esas reformas estructurales que hoy pues nos están afectando a todos, ahora tenemos que redoblar esfuerzos, y quiero aprovechar esta ocasión para decirle a los maestros, para decirle a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, que no se preocupen, que estamos preocupados y ocupados por ustedes, y lo vamos a lograr. Va. Gracias. Yo pudiera decirle muchas más cosas que se me vienen a la mente por este amor a la tierra, a Oaxaca, al país y a Tehuantepec. Ahora le toca el turno a Donovan Rito García, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Pues yo creo que el tema de la reconstrucción es un tema muy sensible. Y efectivamente yo quiero narrar un poquito cuando fue el incidente el 7 de septiembre. A los 10 días el gobernador nos convocó a todos los diputados. Y efectivamente nos hizo un planteamiento urgente. Nos dijo... Salir adelante con mejores propuestas de trabajo. No estar votando por la gente, los mismos que están de siempre, que quieren el dinero de Tehuantepec para seguir viviendo del ayuntamiento. ¿Quieres votar por ellos? Porque ellos no te van a servir, únicamente quieren servirse de Tehuantepec, por eso quieren seguir ahí mismo en la misma ubre. Tehuantepec necesita despertar ese letargo en que se encuentra sumergido. La opción es que voten por el PSD, porque traemos proyectos reales de trabajo. Traemos infraestructura para todos los de Tehuantepec. Sé de antemano que tienes que votar por que la opción sea la mejor para Tehuantepec. ¿Qué es la mejor opción? Es trabajo, fuente de empleo, curso de capacitación, apoyo a tercera edad. Ver porque la gente realmente sean apoyados directamente y que no sean los recursos por otras personas que no los benefician. Vota por el PSD y no te darás. Gracias. Le damos ahora la palabra a la candidata Ivette del Carmen Díaz Gómez, del Partido de las Mujeres Revolucionarias. Bueno, pues antes que nada agradezco a todos los que ahorita están apoyando al Partido de Mujeres Revolucionarias. Yo creo que somos ya más. Soy la opción ciudadana que muchos buscan. Soy la única que pudo preguntar con esta molestia. Y sobre todo puedo decir que yo no ando de chapulín político, brincando de un puesto a otro. Porque yo no dejé una diputación para venir a buscar la presidencia municipal y dejar la diputación sin nadie, ¿eh? Yo estoy aquí saliendo de los ciudadanos y pidiendo hoy que me den la oportunidad, porque mi planilla no es gente a lo mejor de dudosa procedencia, jóvenes profesionistas, jóvenes tehuanos, jóvenes deportistas, y hoy yo soy la cara de este proyecto, el proyecto de Mujeres Revolucionarias. Es momento de voltear a ver todos aquella convicción de ayuda, aquella convicción de humanidad, y les pido a todos aquellos que me están escuchando, si en algún momento han tenido la vocación de servir, hoy les invito a que se sumen al Partido de Mujeres Revolucionarias, que trae la convicción de servir. Muy bien dice el dicho, que aquel que no sirve para servir, no sirve para vivir. Termino con esto y agradezco a todos el apoyo que hoy le han dado al Partido de Mujeres Revolucionarias. Gracias, gracias. Ahora le damos el turno a la candidata Vilma Martínez Cortés de Morena. Sí,
Amigas, amigos de Tehuantepec, pues como ya ven, están muy nerviosos, creo. Están tirando, pues a que va adelante, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Nuestro movimiento, Movimiento Regeneración Nacional, va a triunfar. Y no solamente en Tehuantepec, va a triunfar en todo el país. Por eso quiero aprovechar este momento para llegar a tus oídos, para llegar a tu corazón y que luchemos juntos, que saquemos adelante a Tehuantepec. No es mi estilo denostar a nadie, soy abogada, conozco perfectamente la ley orgánica municipal, pero lamentablemente la corrupción ha reinado en todas las administraciones municipales, porque Tehuantepec tiene todo para salir adelante, pero gracias a la corrupción, hoy Tehuantepec está como está. Este 1 de julio tenemos la oportunidad ciudadana de sacar adelante a nuestro municipio. Yo te invito a que lo hagas. Te invito a que salvemos Tehuantepec y te invito a que juntos hagamos historia. Gracias. Ahora el turno al candidato Donovan Rito García del Partido Revolucionario Institucional. Yo quisiera responder a la compañera en el tema de las patrullas. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿cuándo se sintió más seguro? ¿Actualmente o en mi periodo? Ahí están los índices delictivos de la fuente del Secretariado de Seguridad. Lesiones dolosas aumentó un 123%, lesiones culposas un 1000% aumentó el año pasado. Robo a transeúntes aumentó un 133%, robo a negocio aumentó un 317%. Y le pregunto a la ciudadanía, ¿cuándo tuvieron más miedo? ¿Ahorita, por la inseguridad o años anteriores? Y bueno, para finalizar, yo quisiera decirles, el pleito y el encono no saca adelante a Tehuantepec. Las improvisaciones y las ocurrencias tampoco. La soberbia y la prepotencia tampoco. Lo que va a sacar adelante a Tehuantepec es el proyecto, la experiencia, el trabajo, la visión. Y creo que en este debate los ciudadanos conocieron a cada candidato. Saben quién propuso más, saben quién peleó más. Pero entonces yo vuelvo, convoco la unidad por Tehuantepec, porque es la única forma de sacar adelante. Y quiero decir, la experiencia y el trabajo cuenta mucho. Yo respeto a los candidatos presidenciables, pero creo que no es justo que alguien se cuelgue de la fama de un candidato a la presidencia para llegar a Tehuantepec, porque cuando hay que dar resultados, vamos a exigirle por el que votamos. Gracias, se terminó el tiempo. Les recuerdo, estamos en este mensaje final y le cedo la palabra a la candidata Verónica López Castillo del Partido Verde. Yo sé que la ciudadanía va a reflexionar su voto, no lo va a vender como sabemos que lo están haciendo, que este 1 de julio nos van a favorecer los votos porque traemos un proyecto verdadero de desarrollo. Nosotros no venimos comprando la conciencia, sino venimos tocando el corazón y la razón de la gente a través de los proyectos que traemos. Le pido a la ciudadanía que analice tres cosas, que analice la honestidad probada del candidato, que sea una persona confiable, la honestidad de la planilla, eso es muy importante porque si la planilla está bien, todo el equipo va a estar bien, si la planilla está mal, aunque el candidato sea bueno, todo va a estar mal, y que analice las propuestas. Y las propuestas que nosotros traemos son propuestas verdaderas de desarrollo. Es por eso que yo invito a la ciudadanía a que analice bien su voto. Yo soy Verónica López Castillo, soy cristiana y mi fe no me permite robar, ni mentir, ni ser deshonesta. Es por eso que yo les pido que voten este 1 de julio por el Partido Verde Ecologista, y pues de ganar este 1 de julio yo invito al PRI, al PRD, a Morena, a que me gustaría tenerlos como regidores y que muestren ese amor que dicen tener por la ciudadanía. Muchas gracias. Candidato independiente Víctor Hernández Marcial, adelante. Bueno, gracias Tehuantepec, 1,298 firmas permitieron ser candidato. No tengo el sello de ningún partido político, ni un padrino, ni una madrina. Aquí estoy porque el pueblo lo decidió así. Definitivamente, yo, ¿qué les puedo decir? Gracias a ustedes, seré presidente municipal en este 2019, 2020, 2021. Algo incongruente, la amiga Ivette, tengo entendido que estaba en recursos humanos en la administración actual, es algo especial ahí el tema. Yo siento que si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Decía el Bronco, moche, ¿no? Yo digo, no al moche de obras. Esa parte ha afectado a Tehuantepec demasiado.
se han quedado con tantos recursos, han tenido la oportunidad de hacerse ricos. Ya basta, ya basta. Yo le he pedido a Tehuantepec que le dé la oportunidad al candidato independiente, no por el hecho de ser quien es, sino por el hecho de que sabe muy bien las necesidades de Tehuantepec y que por consiguiente en cada propuesta que ha dado a conocer en este caminar, en cada barrio, colonia y agencia, se llevará a cabo paso a paso. Que ese 1,5 millones que sale de los baños será destinado al deporte, que esos 2 millones de los ambulantes será destinado al tema de educación y cultura, y esos 5 millones de pesos de la cervecera será destinado a salud. Gracias, Tehuantepec. El 1 de julio, vota libre, vota independiente. Pues bien, hemos llegado a esta parte del debate donde ya escucharon los mensajes, las diferentes propuestas, y donde pues agradezco el momento como para despedir. Primero agradecerles, y muy especialmente a la organización de este debate que tengo que reconocer de mucha altura. Tengo que reconocerlo. Y a parte del Consejo Municipal Electoral, que precisamente preside Remedios Molina Cisneros, vaya nuestro reconocimiento. También a este equipo de profesionales que hacen la televisión en Oaxaca. También a ellos que están aquí presentes brindando su mejor esfuerzo y su mejor servicio. Pero también quiero agradecerles a ustedes. A ustedes porque demostraron que en Tehuantepec hay gente que quiere su tierra. Hay gente que le está apostando a su tierra. Y que hicieron un debate de respeto, con bases. Y eso hay que presumirlo, déjenme decirles. Pero también les digo, por las personas que nos están viendo, el que gane o la que gane, no le falla a Tehuantepec. Porque ahí está el éxito de estos debates. Muchas felicidades. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos aquellos que copiaron, compartieron, le dieron like, como dicen ahora los jóvenes, en esta transmisión muy especial. Recuerden, Tehuantepec no es de nadie, es de todos. Descanse. Asociados Consultores. Estrada, Asociados Consultes.
De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma Oaxaca. Asociados Consumidores. Estrada, Asociados Consultores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pues acabamos de transmitirles a todos ustedes este ejercicio democrático en que se llevó a cabo por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, con la colaboración directa de la estación de radio Cor TV de Corporación Radiofónica y de Televisión Oaxaqueña, órgano oficial concesionado por el Estado para dar la transmisión correspondiente. Pero quiero decirles a ustedes también que pues ahí no hubo problemas, ¿no? Ahí sí se ajustaron todos los tiempos, se ajustaron los medios de comunicación, dos estaciones de radio, de FM, transmitiendo también el evento, y sobre todo, pues ahí sí se le permitió a todos los medios de comunicación poder transmitir los eventos, no como aquí, que pues el señor de horca y cuchillo del periodismo tuxtepecano, nuestro amigo Santiago Méndez, se apoderó de esta situación y hasta puso a su empleado de moderador. Quiero explicarles a ustedes que pues hay un grave error, ¿no? Ustedes vieron la conclusión de esta programación, hubo el tiempo suficiente, se despidieron, el moderador llevó cada uno de los pasos, las réplicas, las participaciones, y todavía tuvo la capacidad de ir introduciendo y sensibilizando las preguntas que conducían a cada uno de los participantes. Situación pues que no la vimos aquí en Tuxtepec, ¿no? El empleado de TVBus, pues simple y sencillamente, con todo respeto que me merece como conductor de un programa de noticieros, pues
no sabe absolutamente nada lo que es conducir un debate, ¿no? No estaba preparado, disculpen, pero ahí está la respuesta. Quisimos hacer la transmisión. Gracias por darnos la participación de poder transmitirles a ustedes lo que es un debate, ¿no? Y lo que es un conductor, un moderador que conoce los tiempos, que sabe cómo conducir, y con todo respeto, este muchacho empleado de TV Bus, pues ni siquiera se preparó, no sabía qué cosa era una réplica, no hubo mociones, la réplica es la contestación de algo por alusión, pues ahí en esas réplicas, el lunes vamos a analizarla, en relación a las réplicas que les daba, era parte de los temas, nunca llamó a una moción para decir que eso no era la réplica, totalmente fuera de tiempo. Y quiero decirle que no es culpa de QRTV, de QRTV, porque QRTV contrató, los señores en un plus ultra del periodismo tuxtepecano, Santiago Méndez, debiste haber revisado el convenio o el acuerdo que firma el Consejo General en relación a los tiempos, y creo que sí lo sabías, ¿no? Una cosa es no saberlo y otra cosa es hacerse pendejo, ¿no? A beneficio de... Entonces, bueno, pues ahí están. Perfectamente estaba definido que los tiempos es de 2 horas. QRTV contrata el servicio de satélite por 2 horas. Y aquí, bueno, pues se les avisó con tiempo cuál era la mecánica a los señores representantes de los partidos políticos. Al final modificaron el formato. El señor empleado de TV Bus, pues no supo cómo conducirlo. Y terminó el tiempo y desafortunadamente, pues el satélite cortó la transmisión. No la cortó QRTV, la cortó la transmisión porque hasta ahí habían pagado. Me da mucha tristeza porque eso es son ignorantes, dijera Tatiana Cloutier cuando le dijo Javier Lozano, eres un ignorante. Sí, ignorante es el que ignora la ley, porque dos candidatos, como es el caso de Karina Barón y el caso de el doctor dentista Grajales, hablaron una serie de estupideces, y perdón que se los diga, porque la ignorancia los ciega, y empiezan a despotricar que el gobierno del estado tiene que ver en eso, de que favoreció un candidato, de que van a presentar una denuncia. ¿Cuál? Señores ignorantes, ni siquiera tuvieron ustedes la capacidad de revisar los contratos o el convenio y el acuerdo del IEPCO. Fueron a algo que no sabían ni a qué iban a hacer, ¿sí? Por favor, ¿sí? Y se la pasa señalando. ¿Dónde está la denuncia de la despensa que le encontraron supuestamente al DIF? ¿Dónde están las denuncias de violencia de género? ¿Dónde están? Ha sido solamente y sencillamente una situación de afán protagónico, ¿sí? Por favor, señores, no sigan cayendo en esa ignorancia que los caracteriza, ¿sí? Yo los convoco a que revisen el convenio o el acuerdo que firmó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral para que participara QRTV en este evento. 2 horas, dice, señores, 2 horas. La culpa la tienen ustedes y el empleado de Santiago Méndez, que ustedes lo aceptaron como moderador. Pues la verdad, no sabe cómo dirigir, no supo administrar los tiempos. Ese es el problema. No el gobierno del estado, no vean moros con tranchete, no vean fantasma atrás de ustedes, no le echen la culpa a su ignorancia, porque son unos ignorantes. Discúlpeme, pero lunes vamos a analizar esos puntos. Y si quieren, aquí los invito a esos dos candidatos que desgañitaban diciendo que QRTV tiene la culpa, que el gobierno del estado tiene metida las manos, que favoreció un solo candidato. Por favor, aquí los espero para que me instruyan o para que me digan si hay algo en contrario de lo que acordó la cadena de televisión QRTV con la contratación de 2 horas. Y si no, que se los explique su Nonplus Ultra de Santiago Méndez, el que se apoderó del debate públicamente, ¿sí? Aquí los espero, señores, si ustedes quieren, con todo gusto, vengan y desmientan lo que yo estoy diciendo.
son unos ignorantes. Buscan un protagonismo, un afán protagónico que no les queda y quedan exactamente como personas ignorantes. Porque además confunden a la ciudadanía. Le dicen que el gobierno del estado tuvo la culpa, que Core TV cortó la señal. No, señores, no cortó la señal, no le echen la culpa a quien no las tiene, no le echen la culpa a alguien de su propia ignorancia. Sean sinceros, sean... ¿Cómo le vamos a creer a ustedes pidiendo el voto si lo primero que salen a decir son mentiras y además ignorantes? ¿Sí? ¿Cómo es posible que lleguen a un debate, señores, y ni siquiera revisaron ustedes el acuerdo? ¿Quiénes iban a participar? ¿Por qué tiempo se iba a transmitir? ¿Cuánto tiempo le iban a dar a cada uno de ustedes? Llegaron como burritos a hablar y hablar y hablar y hablar y a decir que uno está feo, que el otro le sacó la lengua, que yo traigo mejores posiciones. Y al final, pues echarle la culpa al gobierno del estado. ¿Qué barbaridad? Metió las manos para cortar eso porque estaba favoreciendo a algún candidato. Y nosotros vamos a presentar una denuncia. ¿De qué denuncia? ¿De qué me hablan, señores candidatos? ¿Sí? Vamos a ver, porque además, pues el día de hoy se dieron la tarea de ayer de dar declaraciones, conferencia de prensa, culpando y señalando y evidenciando su ignorancia, ¿sí? Buscando a quién echarle la culpa, cuando la culpa es de ustedes, señores, porque son unos burritos, discúlpenme con todo respeto, porque no leyeron, porque fueron ahí exactamente nada más a denostar, sin saber, sin conocer a qué iban, ¿sí? El acuerdo fue ese, sus representantes de partido lo sabían. Ustedes, al iniciar el debate, modificaron los formatos y, sobre todo, pues el empleado de Santiago Méndez, que no sabe conducir, que no es una persona que tenga capacidad e inteligencia y, sobre todo, experiencia como moderador de un debate, pues simple y sencillamente no supo administrar los tiempos y no supo conducir y no sabía tampoco que. El satélite, se había contratado el satélite por 2 horas y ahí están las consecuencias. 15 minutos antes, la producción de Core TV le dijo al moderador que faltaban 15 minutos, que administrara los tiempos, porque en 15 minutos retiraba la imagen. Y así sucedió. Pero bueno, la ignorancia nos hace partícipe también de todas estas burlas. Y me da risa. Aquí los espero, señores candidatos. Vengan a decirme que pues la culpa la tuvo el gobierno del estado, Core TV, favorecieron un candidato. Pero bueno, yo quisiera que me demostraran aquí sentados. No me pidan el derecho de réplica. Ustedes saben que aquí no lo necesitan. Aquí no cobramos, ¿sí? Vengan aquí, explíquenme. Sí, que les asista la razón, no la ignorancia. Soy Bartolo Estrada Campechano, nos vamos a estar viendo el próximo lunes. Ojalá y nos acompañe pues nuestro amigo, los periodistas, para que nos den luz. Bueno, pero sobre todo no se me puede pasar algo importantísimo que fue parte de la formación de mi vida. De mis valores, de mi enseñanza y sobre todo, pues bueno, no tengo cómo agradecerle a la profesora Paulina Solís Ocampo, que hoy es su cumpleaños. Es una mujer que pues ha dado mucho por Tuxtepec, ha dejado una huella profunda en la cultura y en la enseñanza. Fue mi maestra en la escuela secundaria Francisco I. Madero. Y después fue mi directora de la escuela Apóstol de la Democracia, porque quiero decirle que en aquellos años, en los años 60, la escuela Francisco I. Madero hace otra escuela, nace de ahí, de la escuela Francisco I. Madero, la escuela Apóstol de la Democracia. El director de la escuela, también que en paz descanse, el maestro Sebastián Hernández, y que bueno, se va como director de la escuela Francisco I. Madero, y se crea la escuela Apóstol de la Democracia, donde queda nuestra querida maestra que hoy está festejando su cumpleaños, la maestra Paulina Solís Ocampo.
directora de esa escuela, la primera directora de esa escuela, y nosotros la primera generación. Unas felicitaciones, maestra, con mucho cariño, con mucho afecto, de todos sus hijos académicos, de todos sus hijos, a lo que le demos cultura, esfuerzo y sobre todo los valores que usted nos enseñó en el aula. Gracias, nos estaremos viendo. Y también, bueno, pues aquí tenemos un saludo que le manda Francisco Seu Solís, su sobrino, hijo de su hermano Ángel, que con todo gusto colabora con nosotros aquí como productor de nuestro programa Punto y Coma Oaxaca. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo el próximo lunes.